La tormenta invernal número 11 y los frentes fríos número 44 y 45 golpearon con todo su rigor algunas regiones del estado de Oaxaca, principalmente la Mixteca, Sierra Norte, La Cañada y la cuenca del Papaloapan. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Felipe Reina Romero, informó que ascendió a 44 el número de municipios afectados por las intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos, que dijo permanecerán también durante este jueves. Bueno, la mayor parte del estado amanecemos con lluvias, el pronóstico es lluvias puntuales muy fuertes y vientos todavía fuertes también. El último corte que tenemos es unas afectaciones en 44 municipios, okay. Principalmente en las tres diferentes regiones, que es la Mixteca, lo que es la Cañada y la Sierra Norte, 44 municipios, de los cuales 16 municipios son de la Mixteca, 19 municipios son pertenecen a la Cañada y 9 municipios a la Sierra Norte. Y las principales afectaciones que ha habido ha sido fundamentalmente que muchas viviendas han sido prácticamente voladas sus láminas, sus techos, por los fuertes vientos. Estamos ahorita en la etapa de hacer la verificación, la evaluación, la contabilización de estas afectaciones. Además de afectaciones en domicilios particulares, los fuertes vientos ocasionaron que se interrumpiera el suministro de energía eléctrica en diversas partes de la entidad y por lo que la coordinación ya trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio en las poblaciones afectadas. Se sesionó nuevamente a las 7 de la noche, ya que estamos en sesión permanente, y hoy a las 12 del día tendremos otra sesión en donde están participando todos los consejeros. Quiero decir con esto, dependencias federales, estatales y municipales que tienen que ver directamente con estas afectaciones. También está con nosotros apoyándonos la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre todo en Juxtlahuaca, en donde hay elementos elaborando y trabajando a favor de restablecer la vida cotidiana de esos pueblos. En los municipios de Juxtlahuaca y Putla de Guerrero, la intensidad en las rachas de los vientos dejó afectaciones en los cultivos. En estos mismos municipios, el incremento en el volumen del agua de los ríos provocó que se desbordaran en algunas partes. Protección Civil, en coordinación con el DIF municipal, también trasladaron al menos a 5 familias a los albergues instalados temporalmente con la finalidad de evitar pérdidas humanas. En ese mismo contexto, las autoridades municipales, en colaboración con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, determinaron la suspensión de clases hasta que mejoren las condiciones climáticas. Han salido afectados algunos cultivos y alrededor de 5 familias tuvieron que ser evacuadas y llevadas a refugios, a albergues, a efecto de que pues se garantice también su integridad física. Quiero comentar que el DIF estatal ha estado muy pendiente. Hemos ya activado 4 albergues, uno en Juxtlahuaca, otro en Tecomaxtlahuaca y otro en Tlaquiaco y otro albergue en Huautla de Jiménez, en donde también ha habido muchas afectaciones. En la zona Mazateca Alta, en Huautla de Jiménez, aproximadamente 100 escuelas están ahorita sin clases. Ha sido una determinación del IEPO en coordinación con la autoridad municipal, las autoridades escolares y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Y lo mismo en la zona de la Mixteca, alrededor otras 150 escuelas, en términos globales, han tenido que suspender sus labores, incluyendo el tecnológico de Tlaxiaco, que ayer, por los fuertes vientos, los ventanales, los vidrios, fueron prácticamente rotos, destruidos, y ahora pues vamos a ver que se reponga todas estas afectaciones. Reina Romero reportó que no hay pérdidas humanas que lamentar. El saldo es blanco, sin embargo, tiene el reporte de una mujer herida que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente luego de que una barda reblandecida por las lluvias le cayera encima. De una manera pues prácticamente directa, una persona, no ignoro su edad, femenina, pasando ahí por Juxtlahuaca por una barda ya un poco vieja, se vino la barda abajo y tuvo lesiones en su pierna. Inmediatamente, a través de la clínica 66 del Seguro Social, okay. Ayer en la noche ya estaba siendo intervenida quirúrgicamente, pero bueno, no pone en riesgo su vida y fue una lesión o fue un percance que sucede a raíz de los fuertes vientos y de las lluvias
en la zona de Huitzilahuaca. El titular de Protección Civil dijo que por órdenes del gobernador Gabino Cue Monteagudo, en coordinación con los municipios afectados, desde el día de ayer miércoles ya se realizan las diligencias correspondientes y se valoran los daños a fin de instruir los apoyos para los afectados. Finalmente, Protección Civil de Oaxaca exhorta a la ciudadanía oaxaqueña a permanecer atentos a los boletines informativos que emita la coordinadora, evitar cruzar ríos o arroyos caudalosos y, de ser necesario, acudir a los albergues más cercanos. MVM Televisión.